Bueno, señores, ay, ay, ay. Esto es una fábrica de noticias que tenemos aquí en el día de hoy. Señores, un primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana está que bota chispa. Un primer teniente está que bota chispa. Y ha decidido ese primer teniente. Ese primer teniente ha decidido salir a denunciar los atropellos que se cometen en la Fuerza Aérea de República Dominicana. Atropellos que cometen altos oficiales, estamos hablando de coronel. Pero vamos a escuchar, porque aquí se está viendo cosas que nunca se han visto. Un primer teniente indignado, un primer teniente que tiene una rabia. Miren lo que dice este señor. Quiero denunciar a través de este medio y compartirlo a todos mis contactos para que lo divulguen en las redes sociales y denunciar al teniente coronel paracaidista Ventura Chan, quien de manera abusiva y usando su poder y aplastándome a mí como subalterno de él, me despojó de mi arma de reglamento, la cual portaba durante 20 años. Me despojó de ella para cargársela a un oficial de menor rango que yo y con menos años en la institución que yo. De forma abusiva y humillándome psicológicamente, haciéndome ver delante de mi superior y subalterno como que yo soy un loco, que me despojó de mi arma de reglamento porque yo soy un loco. Un loco que tiene 20 años con esa arma de reglamento cargada y nunca ha tenido ningún percance, ni dentro de la institución, ni fuera de la institución. Un loco que ha estado en diferentes instituciones públicas del Estado, haciendo labor de chofer y seguridad de diferentes ministros. He sido chofer de dos jefes de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana. Llego a este comando, este señor me despoja de mi arma de reglamento y me declara un loco. O sea, después de 24 años de servicio a la Fuerza Aérea, ahora este señor me declara loco, sin él ser médico, sin él ser psicólogo, y de forma abusiva y humillante. Quiero que el señor presidente de la República, licenciado Rafael Abinader Corona, el señor ministro de Defensa y el comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana, si ven este video, sepan los abusos que se cometen a diario en el Comando de Seguridad de Base de la Fuerza Aérea Dominicana por estos comandantes abusadores que se burlan y atropellan a sus subalternos de forma desconsiderada, de forma de prepotencia y de absoluto irrespeto hacia los derechos humanos de cada individuo, de cada persona. Humillan y maltratan y pisotean a sus subalternos de forma cruel y perversa, porque ellos saben que no va a haber ningún tipo de consecuencias en sus actos, en sus actuaciones de desagravio hacia sus subalternos, desorientando a sus subalternos a llevarlo y acorralarlo hasta que uno tenga que estar en este tipo de situaciones y no tenga que hacer público este tipo de atropello por el cual se cometen a diarios por estos superiores que no tienen ningún tipo de orientación hacia sus subalternos, que no tienen ningún tipo de consideración hacia sus subalternos, que no sea la de ellos mismos. Quiero que el señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, que es de una familia honorable,
porque yo fui seguridad de su padre durante 4 años cuando fue senador de la República y fui su hombre de máxima confianza. Y ahora este teniente coronel Ventura Chan entiende que después de 24 años de servicio que yo le he brindado a la institución, él entiende que ahora yo soy un loco, que yo debería estar con camisa de fuerza y amarrado en el 28. Por eso él me despojó de mi alma de reglamento, que tenía 20 años de servicio con ella, para cargársela a un amigo de él, a un segundo teniente amigo de él, de forma abusiva, arbitraria y humillante y aplastante en contra de mi persona. Primer teniente está que bota chispa. Bueno, aplastante. Bueno, con esto que uno está viendo, este primer teniente, tiene que ponerse uno, ay, ay, ay. Y cuando yo veo esto, lo que me pregunto es, ¿y fue que este señor se cansó de ser guardia? Porque cuando tú desafías así públicamente a los superiores, eso es lo que se ve. Pero eso es importante que pase. Aunque este hombre se esté inmolando, porque se está inmolando. Claro. Él está... Pero esperemos a ver cómo reciben en la Fuerza Aérea esto que ha dicho este ciudadano. Arnold, si tú fueras tan amable de... para que me ponga en un momentito otra vez lo de el video, para yo chequear y para que todo el mundo escuche. Bueno, él habla de un teniente coronel que fue que ordenó que le quitaran su arma para dárselo a otro. Pero eso no se puede. Sí, porque las armas... Oye, lo que pasa con los que trabajan en las Fuerzas Armadas, no tienen armas cargadas todos, son selectivos, son algunos solamente que tienen armas. Y como son, no tienen todos armas, los altos oficiales son los que determinan a quién le cargan o no le cargan armas. Arnold, ponme otra vez el video cuando comienza a hablar el primer teniente que está haciendo la denuncia. Quiero denunciar a través de este medio y compartirlo a todos mis contactos para que lo divulguen en las redes sociales y denunciar al teniente coronel paracaidista Ventura Chan, quien de manera abusiva y usando su poder y aplastándome a mí como subalterno de él, me despojó de mi arma de reglamento. Teniente coronel de Chan. Ventura Chan. De Chan, usted tiene problemas ahora mismo con esta denuncia que está haciendo este ciudadano al que usted ha declarado loco. Oye, hay cosas que uno que no tiene que ver. Le quitó el arma porque era loco y se pregunta, ¿y cómo tú crees que un loco va a tener un arma 24 años y no ha cometido ninguna fechoría con esa arma? Así mismo. Entonces, es un caso. Y lo peor que hay en las filas militares es que no hay como respeto, ni que la gente pueda defenderse y pueda hablar. Vamos a seguir, Winnie, porque tenemos todavía mucho, pero mucho material en este espacio. Ya regresamos.